Buenas tardes. A ver. No, buenas, Luis. Vamos a ir dejando un ratito que se vayan metiendo lo más que puedan antes de empezar. Vamos a ir comenzando la clase de hoy. Entonces, pero antes de empezar directamente con el contenido, hay tres cositas que quiero mencionar. No, de hecho, solo dos. La primera, las fechas de los exámenes que propuse en el sílabo, esas, al menos en durante esta semana, todavía las podemos tener a discusión, puesto que las puse así de manera tentativa, puesto que no sé exactamente cuánto vamos a estar en cada uno de los métodos que vayamos viendo o en cada uno de los temas. Porque sobre todo en este primer parcial considero que es sumamente importante hacer bastantes ejercicios, puesto que los métodos que miramos aquí, en esencia hay que practicarlo bastante, porque no es como, o sea, cuando uno aplica el método, luego tiene que buscar la solución adecuada y a veces no es tan obvio, a veces no es tan simple, y normalmente la práctica es la que termina dándonos el criterio. Entonces, no sé exactamente cuántas semanas vamos a invertir. Entonces, las fechas están un poquito así tentativas. Pueden ser que las movamos unos días, pero van a ser alrededor de las que están ahí. Lo otro es con respecto al proyecto. Yo les voy a colocar en el campus un apartado para que usted me suba en una hoja de Word las siguientes cosas. Para el proyecto, lo primero que necesito que hagamos es que cuando estén los integrantes, que son máximo cuatro, y proyectos pueden elegirlos por afinidad, entonces primero los integrantes. Voy a poner los cuatro que son máximo. De ahí, el problema o el contexto físico del problema, o quizás no, pues, no necesariamente físico, puede ser de economía. Hay aplicaciones de ecuaciones diferenciales parciales en economía también. Entonces, el contexto del problema me lo detallan en corto, un párrafo de unas cuatro líneas. No tienen que ahondar mucho en detalles. Si hay algo en específico que necesite saber, una de dos, o se los pregunto directamente o lo investigo por mi cuenta. Solo quiero un contexto del problema para darle una cara. Y por último, la ecuación que se piensa resolver. Y con esa ecuación es necesario que aclarar lo siguiente. Es posible que la ecuación que usted proponga se resuelva quizás con algún método especial, no necesariamente con los vistos en clase. De hecho, si es con un método fuera de los de la clase, es mucha más ganancia para ustedes. Sin embargo, si es con uno de la clase, está bien. Y lo otro es que si usted toma o intenta resolver una ecuación con alguno de los métodos de clase y no consigue dar con una buena solución, entonces igual pueden consultarlo conmigo y yo les puedo ayudar si. Entonces, porque aquí en el proyecto no solamente sería de ustedes solos y me mandan lo que hagan. El proyecto en sí
Es como que yo les estoy supervisando un proyecto de investigación, solo que no va a ser investigación inédita, simplemente una investigación como un entrenamiento, por decirlo así. Entonces yo voy Algo a así como estar. lo que se hace en análisis, ¿eh? No estoy seguro muy bien si sería como lo de análisis, pero mi plan sería, por decirlo así, si ustedes tienen alguna duda o algo, no saben cómo proseguir, no es que yo les voy a decir, mire cómo lo haga, sino puedo citarlo, por ejemplo, en una de mis horas libres a la 1 o a las 3 y quedamos 10 minutos, lo platicamos y luego de ahí se va con una mejor idea. Y entonces el punto es que yo voy a estar, por decirlo así, encima de los proyectos. Yo los voy a estar supervisando. Entonces, si ustedes me quieren incorporar y tenerme de cerca para ver si van bien y todo eso, pues más que perfecto para los dos. Porque así mido también que están trabajando y ustedes pueden beneficiarse de alguna con consejos o algo así. Ok, sobre los problemas, no los daría exactamente. Lo que sí puedo darles es varias referencias para que miren aplicaciones. Por ejemplo, creo que les voy a subir un libro que es de autor Salvador Ay. Ahí hay bastantes aplicaciones. Lo que sí les voy a decir son ciertas aplicaciones en específico que no pueden tomar porque esas son esenciales de la clase. Como por ejemplo, la ecuación de la onda en una cuerda, esa no puede tomarse porque es tema central de la clase. Eso lo voy a especificar en el apartado donde va a estar el documento. Entonces, solo son como dos o tres ecuaciones en específico o problemas en específico que no se van a poder tocar. Esos van a quedar bien claros. Pero, y aclaro una cosa, es posible que dos grupos tengan, por ejemplo, ecuaciones similares, pero que el contexto y la aplicación sea diferente. Eso sí puede ser posible. Y vamos a ver, la pregunta de Yoxan dice, la ecuación a resolver tiene que ser una en específico, puede ser una general. Ok, podría ser una general, pero preferiría que fuese algo en específico, más que todo para dar abasto con todos los proyectos, porque si hacemos 10 ecuaciones generales, por ejemplo, o si hacemos unas 7 ecuaciones generales, a lo mejor ya se quedan sin ecuaciones los demás. Entonces sí preferiría que puede ser lo más aplicado posible en ese caso. Por ejemplo, ya le voy dando, bueno, mejor no voy a dar ideas, porque al final, sin ideas, no me gustaría dar, no porque no tenga ideas, sino porque como la estoy dando para todos, es así como el primero que la agarre es el que la toma. Entonces, lo que sí puedo hacer es que si ha pasado un tiempo, todavía no tienen una ecuación, ahí sí poder sugerir una, a partir de las que ya me han enviado. Pero sí, entonces yo los puedo estar asesorando en todo momento con esto. Y esto sería lo primero. Y ahí voy a colocar exactamente una fecha no límite, porque no es el objetivo decir para la otra semana, pero sí una fecha que yo considero que ya para entonces deberíamos de tener por lo menos esto listo para empezar, pues para que no se acumule. Entonces eso lo voy a estar colocando en el campus. Y yo creo que quizás unas 2 semanas más o menos podría ser lo máximo o lo prudencial como fecha tope para investigar esto y luego ir viendo los detalles. Entonces, bueno, con eso quería empezar primero para que tuviésemos esa perspectiva del proyecto, porque sí, era necesario profundizar un poco en eso. Ok, entonces, bueno, hay una cosa adicional que quiero decir y es que si el resto del tiempo de la clase sale como lo tengo planificado, entonces mañana estaríamos haciendo prácticamente ejercicios toda la clase. Entonces, eso es bastante adecuado, puesto que la idea que voy a emplear es que voy a colocar unos 3 problemas acá, voy a dar un chance para que ustedes lo resuelvan
para que intenten resolverlas en ese tiempo, aunque sea uno de los tres. Y pues si ustedes se entrenan un poco y luego pues dando soluciones, quizás pueden ser cuatro, dependiendo de qué tan rápido avancemos mañana. Pero sí, para mañana tengo planificado que sea de ejercicio. Entonces, si usted quiere ponerse en forma, por decirlo así, sí es bastante recomendable estar presente mañana. Igual, como las clases quedan resubidas, no es obligatorio, pero sí es bastante recomendable porque ese tiempo que uno dedica a sentarse cara a cara con el problema es donde realmente ocurre el proceso de aprendizaje para a mi juicio. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno entonces con lo de hoy. Entonces, vamos a ver. Lick, disculpe, antes de que comience. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta que la verdad pensé que le iba a mencionar en la primera clase o inclusive ayer. Sí, dígame. Y es en sí, bueno, yo sé que la clase se trata pues, de resolver ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad? Sí. Pero me gustaría saber cuáles son las aplicaciones que le pueden dar. Pues, o sea, no solo es, como quien dice, la parte de carpintería, sino también saber cuál es la aplicación que tienen estas. Sí, Así de manera general, ¿verdad? Obviamente, para no meterse tanto ahí junto con el proyecto. sí, entiendo. Y es justamente por eso que lo había dejado un poquito hacia el margen. Pero sí, podría plantearlo de manera general, solo que para hacerlo de forma adecuada y como realmente merecería el curso, creo que sí tendría que hacerlo en todo caso mañana en unos 5 minutitos. Porque sí, tienes razón, es necesario tener una visión de qué se va a aplicar. Sí, solo que lo había relegado principalmente al proyecto, pero sí puedo hablarlo de manera general. Se lo debo para mañana, entonces. ¿Está bien? Yo lo tomo la. Perfecto, Lee. Listo. Ok, entonces. Vamos a ver. Ok, entonces, hasta ahora, lo que hemos estado viendo y la ecuación que resolvimos ayer nos quedó en términos de funciones arbitrarias. Lo recordamos, estuvimos resolviendo una ecuación, esta ecuación exactamente. Así. Y pues de resultado nos quedó que la función debía ser algo así. Con H y G, funciones arbitrarias. Entonces, la cuestión es, bueno, si en ecuaciones diferenciales ordinarias nosotros lo que hacíamos era colocar, por ejemplo, condiciones iniciales para encontrar las constantes, entonces, ¿qué tipo de condiciones son las que vamos a estar ocupando para poder encontrar quiénes serían estas funciones? ¿O cuáles serían las funciones adecuadas para poder, o las condiciones adecuadas para poder determinar completamente esas funciones? Entonces, en general tenemos dos tipos de condiciones que vamos a estar revisando. La primera son condiciones de valor inicial o condiciones iniciales, condiciones de valor inicial. Y las otras pues, son condiciones de frontera. Entonces, para verlas más o menos en una ecuación en específico, podemos tomar, por ejemplo, esta ecuación con las siguientes condiciones. A ver. Ok. Ahorita vamos que consideremos esta ecuación, por ejemplo. Esta ecuación de manera que x esté entre 0 y l y que t sea mayor que 0.
y que esté sujeto a las siguientes condiciones. La primera sería una condición inicial, sería u de x 0 igual a seno de x. Esta es una condición inicial, puesto que en este caso usamos la interpretación de que x es una variable espacial y t es una variable temporal. Entonces, al estar igualada esto a cero, entonces nos da una sensación de que esto es un estado inicial del problema, que técnicamente esta ecuación es la ecuación del calor, sirve para modelar la transferencia de calor a lo largo de una cuerda, por ejemplo, de una barra, entonces a lo largo del eje X en un tiempo T. Entonces, esto sería, por ejemplo, la distribución de temperatura en toda la barra en el tiempo inicial de cero. Entonces, esto podría ser esa condición inicial, la cual está definida en este intervalo. Entonces, tenemos eso. Y adicionalmente podemos tener condiciones de frontera, que sería en este caso algo así. Que serían entonces condiciones en la otra variable, la cual, pues, si estamos analizando el contexto que es una transferencia de calor en una barra, entonces esto sería, por decirlo así, la temperatura en todo tiempo en el extremo inicial y en el extremo final. Entonces, como son con las condiciones en este caso de la frontera de la barra, entonces estas de aquí serían consideradas como condiciones de frontera. Y pues la interpretación física en este caso sería que están aisladas, que hay un aislante térmico en cada una de las puntas de la barra. Entonces, y aquí pues el T sería simplemente mayor que cero en ambas. Ok, pregunta de Oxan, si hay una razón para que en el dominio no se incluya a cero ni a uno en la ecuación diferencial. Es más que todo por el hecho de la diferenciabilidad. Uno puede tener una función continua en un intervalo cerrado, pero aquí, en todo caso, la derivabilidad o la diferenciabilidad debería ser en un intervalo abierto. Entonces, eso es, por decirlo así, lo mínimo que podríamos esperar, porque podríamos esperar esto, que fuesen iguales, pero sería añadir un poco más de información, que es la existencia de derivabilidad a la izquierda de cero, la cual no lo sabemos en esta ecuación diferencial, no es un dato que sea proporcionado, sería un dato extra. Entonces, y tampoco es algo que se suele tener en el contexto físico de la ecuación de calor. Entonces, eso más que todo por el hecho de la derivabilidad. Entonces, no podemos garantizarla en los extremos aquí, cosa que sí podríamos en la continuidad. Ok, entonces, nosotros tenemos este tipo de condiciones, que ya con estas sí podemos resolver y darles valores en específico a las constantes que van saliendo. Ahí al menos no van a ser funciones arbitrarias. Entonces, todavía no vamos a resolver esta ecuación porque es de segundo orden y este primer parcial la vamos a resolver de primer orden. Pero sí la vamos a analizar en el segundo parcial. Vamos a estudiar esta y la ecuación de onda. Son dos de, y probablemente la ecuación de Laplace. Entonces, esas serían más que todas las que vamos a estar analizando. De momento quería solo mostrar estas condiciones, pero no es que siempre, de hecho, sea obligatorio tener condiciones de valor inicial y de frontera.
hay algunos problemas en los cuales pues está definido para, por ejemplo, en todo la recta real para X. En ese caso, si está definido para toda la recta real, no tendría sentido colocar condiciones de frontera. No sé si alguien va a preguntar algo ahorita. Sí, yo iba a preguntar que si en ¿Sí? la ecuación de ayer de U derivada de x igual a cero, la solución tiene algún nombre, algún método. No, en este caso lo que usamos fue simplemente integración parcial. Es como, no es en sí un método, es como tener la derivada de y respecto a x es x. Solo integramos, nos quedó y igual a x cuadrado, un medio más c. Fue simplemente integrar, aunque aquí podría emplearse el método de separación de variables, pero en sí lo podemos resolver simplemente integrando y ya. Entonces algo así fue lo que hicimos acá. Solo fue una integración. Gracias. Hola, licenciado. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Tengo Sí. dos preguntas, Lee. Dígame. Mire, la primera es lo siguiente, ¿verdad? Esa T es una parcial con respecto a T, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Sí, aquí esta es la parcial de U respecto a T. Sí. Sí. Y esa L, licenciado, es un valor de un intervalo. Ah, ok, sí, esa sería necesario especificarlo. Esta L es una constante, solo para decir que la función o la ecuación diferencial está definida en el intervalo de 0 a L, donde L es una constante nada más. ¿Cuál era la otra? Ah, perfecto. Ahí creo que estamos de acuerdo. L y T. Ah, bueno. Está bien. Bueno, gracias. Entonces, esta es la forma que va a tener la ecuación en nuestro proyecto. Sí, algo así sería lo que esperaría más o menos, quizás no las condiciones, pero por lo menos esta parte de arriba para esta primera etapa en la que les pido aquí en ecuación, por lo menos esta primera parte sería lo ideal. Ya Sí. colocar las condiciones, pues quizás se pediría en el primer avance. Para esta primera etapa, en la primera parte sería suficiente. No, perfecto. Vamos a ver. Preguntas de opción que sí en las que al igual que en las ecuaciones diferenciales ordinarias, estas condiciones iniciales de frontera aseguran unicidad. No exactamente, o sea, no la aseguran como tal, pero pues es que pasa, o sea, lo que sucede es que sí, sí lo hace, en este caso, en esta ecuación de acá. Pero en general no he estudiado yo de que las condiciones garanticen completamente la existencia o la unicidad de la solución. Y de hecho, hablando de existencia y unicidad, es algo que me interesa que veamos ahorita, porque son condiciones que tenemos que tener para un problema que sea bien planteado. Entonces, esto desde teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, la definición de bien planteado es la misma, que igual se revisa también en análisis numérico. Problema bien planteado. Entonces, bueno, son tres las condiciones para un problema bien planteado. La existencia, la unicidad y la continuidad en los datos. Entonces, de esto lo que quiero comentar es básicamente por qué la necesidad de que de tener o resolver problemas bien planteados. Bueno, lo de la existencia y unicidad es bastante claro por qué uno lo quiere.
Básicamente, si uno quiere re resolver un problema, uno espera en primer lugar que exista una solución. Esto es lo que nosotros queremos que esté garantizado, por lo menos que existe. No voy a aplicar algún método incluso de aproximación si ni siquiera sé si existe. En segundo lugar, que sea la solución única, es lo que esperamos. Si queremos construir un modelo mediante una ecuación diferencial que simule un fenómeno físico, entonces el fenómeno físico, salvo que sea de un determinado tipo, va a ocurrir de la misma manera si le colocamos las mismas condiciones. Entonces, nuestro modelo de ecuación diferencial tiene que tener siempre la misma solución con las mismas condiciones iniciales. Eso significa de que la solución sea inicial y de frontera. Significa que sea única. Entonces, estos pues prácticamente se justifican por sí mismas, y el hecho de que sea continua en los datos es que, como principalmente cuando construimos un modelo basado en ecuaciones diferenciales, modela un fenómeno físico, resulta que nosotros queremos que pequeños cambios que pueden o pequeños errores que puedan ser introducidos, ya sea por medición, por redondeos o cuestiones así, no afecten demasiado la solución de nuestra ecuación diferencial. Porque al final de cuentas queremos algo que prediga bien el fenómeno. Si no, lo que va a ocurrir es que la mera intromisión de errores de lectura o de medición hagan que nuestras soluciones, cuando las grafiquemos, no se parezcan en nada a lo observado en el fenómeno físico. Eso significa que no hay continuidad en los datos, o que el modelo no es continuo en los datos. Lo que esperamos nosotros es que esos pequeños cambios que se producen en los datos, y por datos me refiero a estas condiciones, que esos pequeños cambios que puedan ocurrir ahí no produzcan grandes cambios en la solución en U. Porque así lo que se va a observar es nada más un mínimo error entre el modelo y lo observado. Va a haber pequeños errores producto de esas situaciones. Entonces, eso es más que todo la necesidad de tener un problema bien planteado, y por eso en el proyecto que estoy colocando, o que estoy poniendo a que hagamos, coloco también un apartado de las gráficas, porque es importante, aunque quizás aquí no lo comparemos con un fenómeno físico en particular, pero sí es necesario por lo menos graficar las ecuaciones que nos dan de solución en un lenguaje amigable como MATLAB. Es bastante sencillo. Entonces, seguramente incluso algunos de ustedes ya lo saben, o incluso no necesariamente con MATLAB, también se pueden hacer con otros lenguajes como Python o Matemática, o y en sí hay bastantes más. Entonces, es también importante tener esas gráficas, porque en algunos casos sí vamos a tener acceso a medir estas variaciones. Entonces, nosotros tenemos que poder graficarlos para compararlos. Y entre otros métodos, pero eso ya va un poquito fuera de los de la clase. Ocuparíamos métodos funcionales para ver qué tanto error hay, y pues ahí no voy a entrar ya mucho en detalle. Entonces, bueno, hay una cosita que tenemos que revisar del primer capítulo del libro, que se llaman operadores lineales. La necesidad de estudiar operadores lineales radica la necesidad de estudiar estos operadores, radica en que en sí, cuando una ecuación diferencial es lineal, una ecuación diferencial parcial es lineal, entonces puede expresarse a partir de un operador diferencial lineal. Entonces, estos operadores diferenciales lineales cumplen propiedades como la superposición lineal, la cual es bastante deseable, sobre todo para los métodos de solución. Entonces, vamos a estudiar esos operadores diferenciales lineales a continuación. Entonces,
En general, un operador lo podemos entender como una especie de función de funciones, algo así. Es como unas operaciones que podemos hacer con una determinada función. Eso lo así es como pues, se podría entender. Entonces, en el libro lo expresan como un operador es una regla. Matemática aplicada a una función. Produciendo otra. Entonces, un operador es algo que yo le doy una función, la opera, la transforma y me da otra función. Entonces, por ejemplo, va a ser común nosotros encontrarnos con este tipo de expresiones. Parcial de la segunda parcial de u con respecto a x dos veces, más la parcial de u, la segunda, con respecto a y dos veces. Entonces, esto puede escribirse como L de u, donde en este caso L vendría haciendo esto de aquí. Esto vendría a ser L, que es lo que le apliqué a U. Entonces, este es el operador como tal, y este es el operador aplicado a U. Entonces, este es un tipo de, un ejemplo de un operador. Otro ejemplo podría ser, vamos a ver. Si partimos de una pregunta, dígame. Cuando está aquí hablando de operadores, como en ordinarias, cuando hablábamos del operador del para las para los sistemas de ecuaciones. Sí, me parece que sí. La verdad no sé ahorita qué se está viendo en ordinarias del todo, pero sí, creo que sí podría entenderse de esa manera. Vamos a ver, entonces, si tenemos esta otra. Entonces, si tenemos esta, por ejemplo, llamamos M de U. Entonces, el operador que se estaría aplicando sería este. Bueno. Sí, más x parcial con respecto a y, esto sería el operador m. Estos dos serían operadores que son lineales. Son lineales por algo que justo ahora vamos a ver, pero también podrían ser, o podría venir el caso de que hubiesen operadores no lineales. En ese caso, pues no sería tan fácil expresarlos así sin la u. Pero sí podría suceder. Por ejemplo, vamos a ver. Es que sí, es bastante complejo, la verdad, justo ahora no se me viene a la cabeza un... Sí, no se me viene a la cabeza una forma de representar un operador no lineal de esta forma, sin la función en la que está evaluada. Pero definitivamente podríamos tomar una ecuación diferencial no lineal como esta. Podríamos tomar esta expresión, llamarlo n de u, pero aunque simplemente lo escribiese así, no me parece del todo cómodo expresarlo así, porque no es como que solo pongo la u aquí, sino que tendría que ir acá adentro. Pero podría expresarlo tal vez algo así, aunque no dejaría de ser diferente a lo de arriba. Eh,
n de punto. Entonces, en este caso, n que cumple esta función, pues sería un operador, pero en este caso no lineal. Entonces, pero bueno, como les estaba comentando en la clase anterior, no nos vamos a centrar tanto en los operadores no lineales, porque en la clase vamos a estar trabajando principalmente 95% cosines diferenciales lineales y por lo tanto operadores lineales. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con lineal? Pues, primero, estos operadores, los tres, L, M y N, son operadores diferenciales. Porque involucran derivadas. Entonces, sí, estos son considerados operadores diferenciales, pero además vamos a decir que son operadores lineales si cumplen la condición de linealidad, que es usual en, por ejemplo, en vectores, cuando uno trabajaba con transformaciones lineales, cumplían un requisito, y es el mismo requisito que van a cumplir estos operadores lineales. Un operador se dice que es lineal si cumple las siguientes dos condiciones. Y la primera es que, bueno, vamos a decir que el operador que estamos tratando es un operador L. Se dice que es lineal si cumple las siguientes condiciones. Para toda constante C. Tenemos que L aplicado a CU, es decir, la constante por una función, es igual a la constante multiplicado a el operador aplicado a U. Es decir, las constantes salen del operador. Entonces, esto es la primera condición para considerar lineal. Vean que de entrada esa es la que falla aquí, por eso este operador no es lineal, porque si yo coloco una C por U acá adentro, en lugar de solo la U, la C saldría elevada al cuadrado, y no solo una vez. Entonces, desde ahí, este ya no sería un operador lineal, porque no cumpliría esto. Y la otra condición es que para funciones U1 y U2, L de la suma, U1 más U2, se iguala a L de U1 más L de U2. Entonces, esta es la otra condición de linealidad. Las dos juntas son las que definen que un operador sea lineal. Estas dos se cumplen con los primeros dos ejemplos que puse. Estos son lineales. Tanto M como L, pueden ustedes verificarlo, ningún problema. Y sin embargo, algunas veces, no es necesario verificar las dos individualmente, sino es posible verificar ambas condiciones. Sí, para constantes C1 y C2. C1 y C2. Y funciones U1 y U2.
se cumple que L de esta combinación lineal C1 por U1 más C2 1 por U1 más C2 por U2, que esto sea C1 por L de U1 más C2 por L de U2. En esencia, están las dos englobadas porque si la suma, la separo, esta suma de aquí, la separo, el operador de la suma se convierte en la suma de los operadores y luego las constantes C1 y C2 salen del operador L a multiplicar. Ahí estarían englobadas las dos. De hecho, podríamos prescindir, por ejemplo, de C2, porque al final de cuentas basta con que una constante salga, pero usualmente se expresa así. Entonces podemos verificar o esta de un solo o estas por individualmente. Ok. Entonces, esta última expresión, tal como está, puede extenderse a cualquier número de funciones y constantes. Podríamos dejar expresado con, en términos de n funciones. Entonces, podríamos escribir que, podemos decir que si L es un operador lineal, para las constantes C1, C2 y hasta C, Ck y funciones y perdón, sería, no, serían U, U1, U2 hasta Uk. Entonces esta expresión de arriba puede extenderse de manera que L de la sumatoria desde J igual 1 hasta acá de CJ por UJ. Esto sería la suma desde J igual 1 hasta acá de los C sub J por L de U sub J. Entonces el operador separaría todas las sumas, o sea, las sumas se saldrían de la misma manera que hicimos acá y las constantes también. Entonces, adicionalmente, estos operadores, entre funciones, estos operadores lineales, tienden a adoptar una estructura que se llama un álgebra, que eso pues lo van a ver, creo que en estructuras algebraicas 2, quienes la lleven. Entonces, estos operadores adquieren la estructura de un álgebra, lo que significa que yo voy a poder sumarlos y multiplicarlos. Entonces, técnicamente eso solo indica que es un anillo, pero como están estas constantes aquí, también sería un álgebra como tal. Entonces, es un anillo, Lee. Es también una estructura algebraica, que esa se mira, si no me equivoco, en estructuras algebraicas 1, es, por decirlo así, un conjunto con dos operaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para no decir toda la definición, pero por ejemplo, los números enteros son un anillo, se pueden sumar, se pueden multiplicar, tiene esas dos operaciones, y por decirlo así, la suma tiene una operación contraria, que sería la resta, pero la multiplicación no tiene una operación contraria en los enteros, al menos no para todos. Entonces, cuando eso sucede, y de manera más abstracta, sería un anillo. Entonces, ese sería el ejemplo que utilizaría para imaginarse. Pero bueno, entonces, el caso es que lo mencionaba porque nosotros podemos sumar operadores y multiplicar operadores de cierta manera, de la siguiente forma.
la suma de dos operadores, L y M, se define como un nuevo operador llamado L más M, aplicado en una función U, sería igual a L de U más M de U. Entonces, de la forma usual. La forma usual en la que sumaríamos esto sería esto. Ahora, el producto de operadores de dos operadores L y M se define como, y aquí sí no es el producto como tal, sino L M de U. Este operador de aquí sería L evaluado en M de U. Entonces eso más una composición. Entonces este producto sería visto como una composición de operadores. Entonces, bueno. Okay. Y pues obviamente en todas estas evaluaciones que estamos haciendo, estamos suponiendo de que se pueden hacer, de que no hay ningún caso o que no estamos considerando casos en los que no tenga sentido evaluar U en alguna función en específico que sea perjudicial. O sea, prácticamente lo que estamos suponiendo en todo esto es que esta U no representa una función que no se puede evaluar en el operador por alguna razón. Entonces, ok. Entonces, con estas dos operaciones entre operadores definidas, tenemos unas cuantas propiedades de operadores. Y aparte de operadores lineales. Aquí, pues, como siempre vamos a estar trabajando con operadores lineales, no lo coloco, pero en sí son operadores lineales. Diferenciales lineales también, de hecho. Pero aquí, bueno, tenemos estas propiedades, que L más M es igual a M más L como operadores. Esta es la propiedad conmutativa. También tenemos propiedad asociativa, que aunque ustedes, perdón, aquí ocuparía otro operador, voy a llamarle N. Y esto sería propiedad asociativa. Asociativa. Y así está asociativa respecto a la suma. Y esta también debería de ser conmutativa respecto a la suma. Porque también hay una propiedad asociativa respecto al producto. Lm por n es igual a L por m por n. Esta sería asociativa respecto al producto. Y resulta que también nosotros tenemos una propiedad distributiva. L por, bueno, en sí, basta con que haga esto. Sí, basta con que haga esto. Podría colocar con el libro constantes aquí, pero pues en sí no hace falta porque los operadores aquí son lineales, entonces esas constantes las van a sacar. Entonces, vamos a dejarlo así. Entonces, tengo L por M más N, esto es LM más LN. Esa es propiedad distributiva. Es distributiva del producto de operadores con respecto a la suma de operadores lineales. Ahora, la cuestión es,
¿Existe propiedad conmutativa respecto a la suma? La respuesta es que en general no. En general no hay, perdón, conmutativa respecto al producto. En general no hay conmutativa respecto al producto. Entonces, ¿por qué no hay? Bueno, vamos a ver. Permítanos, debería tener un podríamos verlo con un ejemplo, pero es que básicamente las estos operadores lineales no terminan comiendo propiedades como la de las matrices, como bien menciona Yosan, porque resulta que las matrices tienen esa misma estructura que les mencionaba, que es ser un álgebra. Entonces, tanto las matrices como estos operadores lineales tienen esa misma estructura. En general, no cumplen la propiedad conmutativa. Y ahorita puedo mostrarles después un ejemplo para que ustedes lo puedan comprobar. Entonces, en general, no se cumple la propiedad conmutativa respecto al producto. Pero si los operadores tienen coeficientes constantes, sí se va a cumplir. Si se cumple. Y para que quede claro, sería como una quinta, pero asterisco. Asterisco porque se va a cumplir solo en casos de que los operadores sean de coeficientes constantes. Solo en ese caso se va a cumplir. Entonces, sería esta. Entonces, quizás ustedes podrían pensar qué tipo de operador tendría que ser para que no cumpla esto. Y pues es justamente esta especificación la que termina siendo clave. Porque podemos ilustrar esto con estos dos operadores. Con L definido, bueno, básicamente, si yo lo definiese así, entonces, si yo lo defino de esta manera, y un operador M, que sea algo así, con respecto a X más, así, dos veces. Entonces, estos operadores sí conmutarían entre sí, sí cumplirían la propiedad conmutativa porque estas parciales tienen coeficientes constantes. Acá. Pero si yo agrego, por ejemplo, aquí una X y aquí una Y, entonces ya no la cumpliría. Y pues podemos intentar aplicarlos. Y correcto, en general las composiciones no son conmutativas. Para las funciones, incluso las normales, las que conocemos de una variable, en general no son conmutativas. Pero, por ejemplo, si componemos esto, calculamos L de M de U, sería L aplicado a la parcial respecto a X dos veces de U, más Y por la parcial con de U con respecto a Y dos veces. Y ahora, pues, había que aplicarle esto a toda esta función, que sería entonces la parcial. Y vamos a ver. La parcial respecto a X de este primer término sería entonces la tercera con respecto a X tres veces. Más aquí sería la parcial respecto a X de esta. La Y es constante. Sería la tercera derivada de U
con respecto a x, con respecto a y dos veces, menos x, y la parcial de esto sería la tercera de u con respecto a y con respecto a x dos veces, y faltaría una más que sería menos, de hecho faltarían dos aquí, porque si hago la parcial respecto a y, aquí tengo un producto, entonces sería menos x, la segunda con respecto a y dos veces, menos xy por la tercera derivada de u con respecto a y tres veces. Sí, sería L por M y M por N, perdón, M por L, nos quedaría así. M evaluado en la parcial de u respecto a x, más y, perdón, más menos x, la parcial de u respecto a y. Y ok, primero la segunda parcial respecto a x de esto, esta nos dejaría la tercera de u con respecto a x tres veces, hasta ahí esta parte se, está igual. Ahora sería la parcial, la segunda parcial respecto a x de esta expresión de aquí, la cual solo u depende de esto, así que, perdón, estoy errando, es de esto, todo esto de aquí. Entonces, vamos a ver. Aquí ya empieza a complicarse un poquito porque es la segunda derivada. Entonces, si primero hago la primera de las dos derivadas que hay ahí, sería la parcial de u respecto a y. Y al derivar solo x, luego más x, la segunda de u respecto a y. Entonces, vamos a ver. Ok, sí, este. Sí. Y ahora esta parte de aquí sería y sí, tiene razón. Aquí me faltó otra. Gracias. Ok, y ahora sería M, sería Y. Dígame, Gonzalo, levantó la mano, no sé si fue por accidente o iba a decir algo. Ok, creo que se fue así. Entonces, ok, fue por accidente y vamos a, incluyendo la segunda parcial respecto a Y de esto, entonces sería la tercera de U respecto a Y dos veces, respecto a X, y luego menos X, la tercera parcial respecto a U, respecto a Y tres veces. Entonces ya, si no me comí ningún paso, entonces así deberían quedar ambas composiciones. Y principalmente este de aquí, el que va a surgir de este término, esta derivada no se va a encontrar en la de arriba, porque va a quedar la segunda parcial de u con respecto a x con respecto a y, pero aquí la única parcial que tenemos de segundo orden es esta. Y esta parcial de aquí no se va a cancelar con ninguna otra. La de m por l. Entonces, ya ahí vamos a tener una diferencia. Por lo tanto, no pueden ser iguales. Y es producto de estos coeficientes que no son constantes. Le digo una pregunta. Dígame.
ahí al final que tiene la y parcial al cubo de u respecto de y ¿Sí? cuadrado respecto de es u es más ahí, ¿verdad? Vamos a ver. ¿O es producto? ¿En cuál? ¿La operación aquí o en esta? Me dice. No, el final, al final. Esta. ¿Mande? Esta es la que me Porque pregunta. dice y parcial al cubo de u. Ajá, esta de aquí. Sí, esa, ahí va un más o es producto Ok, con lo de no. arriba. Este es un producto aquí. Es y Ah, multiplicado por esto. por todo lo que está acá, por todo lo que está arriba, ¿va? Por sí, por toda la parcial esta. Sí, entiendo. Listo. Bueno, entonces aquí ya podemos concluir que en general no se va a cumplir la igualdad de la conmutatividad, solo en el caso de que los coeficientes de las parciales sean constantes. Y bueno, lo único que, no, que quería que revisáramos, pero ya no se va a poder por hoy porque ya vimos con la hora, es lo de la superposición. Entonces, eso lo vamos a revisar mañana, antes de hacer ejercicios. Y no sé si hay alguna última pregunta antes de que cerremos por hoy. Bien, entonces creo que estamos bien. Listo, entonces. Tarde, continuamos mañana. Listo, eso. Gracias, Lee. Feliz tarde. Listo, gracias.